Shalom y bienvenidos a todos el Anta Tena Estelín. Habla con ustedes aquí Razalo Soteferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Judá. Y Emoa Andesa de Emnekete Yehuda Machaber. Y continuamos con esta segunda parte en relación a el, como dice en el amárico, Metzafenet. El libro de los jueces, parte 2. Esta sería la segunda parte. Entonces, para guardar, para documentar las presentaciones, como lo hemos hecho, y hemos encontrado que es útil, mencionamos que son las 1:55 minutos de la tarde. La fecha es martes, junio 27, 2017. Ahora, recordemos que resulta ser que Metzafe pues se traduce del amárico al español como libro, y Metzafenet no significa jueces, significa aristocracia, significa viene de la palabra Mesefen, que significa duque, príncipe, y entonces se transforma la palabra a, como vemos ahí en el pizarrón, Metzafenet, que se puede traducir como, pues, como dijimos, aristocracia, ¿qué más era? Heredatorio, creo, nobleza. Entonces, y todo esto viene de la palabra, como también mencionamos, céfene. Si no estoy equivocado, creo que la raíz de la palabra es céfene, lo cual se puede traducir como prevalecer, vencer, triunfar, dominar, dominante. Ahora, continuemos con el estudio. A ver, ¿dónde nos quedamos? Veamos aquí, áreas, conflicto, en otras palabras, lo que podemos declarar que nos da un buen contexto acerca de el libro de los jueces, y nos empieza a establecer una buena idea de qué periodo en tiempo y qué es lo que sucedía y qué es lo que se estaba poniendo en obra, o qué se estaba llevando a cabo, lo cual iba pues a tener resultado al pasar el tiempo, es decir, en el futuro. Y esto es que el pueblo de Israel empezaba a habitar terrenos, lo cual abre camino para eventualmente establecer un gobierno central, el cual, pues erróneamente, el momento que el pueblo de Israel rechazó a Jehová nuestro Dios y pues pidieron a Samuel que se les entregara rey, teniendo un rey todopoderoso en los cielos, igual debía haber sido en la tierra, mas lo rechazamos. Entonces, aparte de esta locura, escogimos a Saúl. ¿Por qué? Porque tenía el pescuezo más grande o más largo, es decir, era de estatura, era alto, y pues gravísimo error. Más, y de hecho, si no estoy equivocado, creo que Anak, de donde descienden los Anakim, es decir, los hijos de Anak, los gigantes, los cuatro, y recordemos que en el primer capítulo del libro de los jueces hay directa relación. Bueno, no hemos discutido esto, pero cuando dice la ciudad del libro, Kiryat Sefer, cuando dice Debir, santuario, cuando dice Kiryat Arba, significa la ciudad, todas estas ciudades son las mismas, pero Kiryat Arba es la ciudad de los cuatro. ¿Por qué? Porque era la ciudad de Anak y los Anakim. Im en el hebreo es plural, así es de que los de Anak, tres hijos de Anak y el padre, la ciudad de los cuatro. Entonces, creo que hay relación, porque Anak, si no estoy equivocado, tiene significancia en relación a pescuezo. Uno de los hijos, creo que tiene, quizás no los hijos, quizás Anak. Ahora no tomen mi palabra como hecho, porque como pueden ver, no estoy completamente seguro de lo que digo, pero sí sé que Anak tiene que ver con pescuezo a través de una cadena, collar, y lo vamos a revisar a su tiempo. Así es de que lo que queríamos traer al frente es que no hay
hay comunidad de Israel, pero se empiezan a establecer pues provincias, ciudades, pueblos, y entonces esto abre camino o abre paso a lo que eventualmente se va a requerir, y eso es un gobierno central, el cual vamos a haber establecido en su forma verdadera a través de David. Bueno, todo esto nos lleva a el continuar. Vamos a ver. Tenemos una de las cosas que encontramos importantes y notables acerca de la presentación, la cual nos ayudó a preparar un poco esta presentación con un poco de más organización, siendo que hemos cubrido varios de esos temas más en la forma que fue presentada por este otro tipo de, como hicimos mencionar, creo que la organización o se basan a un nombre algo por el sentido de Cristadelfia, como me imagino que es en relación a la iglesia de Filadelfia, la cual hay referencia a ella en el libro de Revelación o Apocalipsis, y pues siendo aceptores de Cristo, pues reemplazan el fila y agregaron el Crista y Delfia. Continuando, se nos hizo notable apuntar aquí como tenían una gráfica, ¿cómo se diría? No sé la traducción para esa palabra, donde hay como pues diseño, un tipo de diseño en donde se acomodan como pensamientos o temas, o por ejemplo, no sabría cómo traducirlo. Graph. Por ejemplo, tienes productos y arriba dice el nombre de tu tienda y dice el punto de lo que está anotado, es decir, pues cantidad de productos. Y entonces tienes a la izquierda, se puede decir que tienes como empezando de abajo hacia arriba, 0, 20, 30, 40, y luego tienes pues unas barras las cuales indican qué cantidad de producto tienes, y abajo se menciona el producto específico al cual representa esa cantidad, ese volumen. No sé si se dan una idea, pero algo de esto, no sé cómo se dice, más tenían un pues dibujo de estos, y tenían escrito que está Cristo, y luego está la oscuridad, y luego está la batalla de Armageddon, y luego el milenio. Y pues para ser sinceros, a lo que yo he recibido está en su exactitud, porque la luz, Cristo, resplandece en la oscuridad, 2000 años de oscuridad, pero no en todos lados, porque en un lugar se estableció pues la vela, donde permaneció encendida, como se dice, las lámparas de Jehová Dios, Yahweh Elohim, y luego Armageddon. Entonces vemos la Segunda Guerra Mundial, y luego el milenio. ¿Por qué? Porque pues después de derrotar a los enemigos y poner todas cosas debajo de los pies de Cristo, quien las puso, que era Mabejárselas, y entonces nos recuerda que está bien que estén aquí presentes en mi palacio, en mi jardín de mi palacio, en Addis Abeba. Es decir, es bueno que estén aquí para que todo ojo vea, todo anteojo vea, que estoy en el jardín otra vez en el principio de Edén, en mi palacio donde yo gobierno, en Addis Abeba, en la nueva creación, en la nueva flor, en el nuevo florecer. Porque todos quien verán esta imagen alrededor del mundo se darán cuenta de que incluso en el siglo 2000, con fe, valentía o coraje y una justa causa, David todavía derrotará a Goliat. Ahora Goliat es un tipo anticristo, y o sea, el quien todos suponían ser el triunfante, pero descreditando el pequeño David, el pequeño que era Mabejal Selassie, y el quien viene no por ejército y no por fuerza, sino por el Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Haile Selassie I derrotó a las fuerzas gigantescas, las cuales
gustarían haber continuado oprimir o la opresión de su pueblo. Y entonces vemos pues ese testimonio, el milenio. Mas recuerden que Jehová nuestro Dios separa la obra a la mitad y la voltea, porque es una obra limpia para eliminar la posibilidad de la corrupción de acuerdo a la piel. Así es de que el reino es apartado de la tierra porque Satanás o el diablo alcanzó al cielo, entonces el cielo se eleva a otro nivel y el cielo ya no es el cielo en la tierra porque Satanás habita en el antes siendo cielo, hoy el mundo se alcanza o alcanza con el cielo y se convierte tierra igual, y la separación existe para que el reino sea eterno, porque de acuerdo a la carne nada es eterno, pero en el espíritu sí lo es, así es de que heredamos un reino eterno, se hace la separación y Etiopía deja de ser Etiopía, mas se recibe Etiopía de acuerdo a la carne, sufrimiento, como vemos, después de la traición en 1974, y nosotros Etiopía, pero espiritual, es decir, la ciudad donde se vio la paz o de donde se ve la paz de Jehová, es decir, Jerusalén, el nuevo Jerusalén, o la enseñanza de doble paz, la mirada o la vista o la visión, la revelación de la paz. Y esto todo sucedió en el monte de su santidad. El monte santidad significa Kedosh, Kodesh, lo cual es lo que es su significancia de acuerdo al hebreo, esa separación con la distinción o el particular hecho de que es separación a servir a la causa de Jehová nuestro Dios. O sea, porque muchas cosas son separadas, pero cuando algo se dice ser santificado, ser sagrado, ser santo, es separado, apartado a llegarse a Jehová y servirle. Así es de que el monte, su gobierno, de su santidad, es el monte que él escogió. El monte significa gobierno y su reino es su gobierno y su santidad es donde él eligió que se llevara a cabo lo que se llevó a cabo, simplemente porque él lo eligió. Así es de que vemos que pone un pie sobre el monte de olivas. Las olivas se oprimen o se pisan para que traiga al frente su líquido a través del cual pues se pone en uso. Y entonces apachurra eso que pensaba ser alto y exalta a aquellos quienes éramos pequeños. Ahora, ¿dónde iba con esto? La separación. Así es que la separación, separación y... Y entonces en ese momento dice aquí que, mujer, te digo que llega el tiempo en el cual ni en este monte, ni en aquel, ni en Samaria, ni en Jerusalén, esa escritura cumplida ese día y hoy ese día cuando yo separo de la izquierda a la derecha o del oriente al occidente y declaro el cielo y la tierra y yo presente al centro. Digo todas estas cosas quien me permite haberla a través de quien me permite haberlas testificado y otra vez estamos en el principio. Bereshit, Bemechmeria, en el principio Dios creó, pero la voz de Dios, la voz que habla la palabra de Dios, creó todas cosas. ¿Quién ha tomado el viento por su puño o en su puño? Es un dicho sarcástico, nadie puede. ¿Quién puede atrapar el aire? Lo agarraste, le agarraste, entendiste, recibiste el concepto, ¿cómo se dice? Lo obtuviste, lo has. Me faltan las palabras para dar la descripción que creo en mi mente ser más correcta o más clara, pero cuando alguien dice una broma o un chiste o lo que sea, y pues qué es lo que dice quien contó la broma o el chiste para afirmar que entendieron la broma o el chiste, dicen, le agarraste, agarraste, o sea, la onda de lo que decía, pues quién agarró o quién ha tomado el viento en su puño.
al que se le ha dado a entender. O sea, es algo muy sencillo, es imposible. No tiene nada que ver con el viento, tiene que ver con quién recibió o quién ha obtenido o quién tiene agarre del espíritu, de lo que se está hablando. ¿Quién agarró la palabra que se hablaba? El viento nadie lo puede agarrar con la, o sea, el viento no es algo que podemos, se siente, se ven los efectos, pero no se puede, pues, capturar. Bueno, ya nos desviamos suficiente, más será necesario, por cualquier razón que la haya sido, siempre será. Continuando, veamos aquí. Ahora, Otoniel obviamente es un tipo Cristo, pero ahora, cuando decimos la palabra Cristo, Cristo es el griego, o Cristos es griego para significar lo que en el hebreo es Mesías, Meshiach, que viene de la palabra Mashach, si no estoy equivocado, lo cual significa ungido, el ungir. Entonces, ¿qué es esto para nosotros? Cuando se habla de HaMashiach, es decir, el ungido, el dotado, el elegido, sobre quien se derramó o se bañó con el Espíritu sin límite, porque hay muchos Mashiach, pero hay un el Mashiach, artículo definitivo, ha, el Mashiach. Bueno, cuando decimos el Mashiach, es decir, el ungido. Así es de que no nos da descripción de un personaje, de un carácter. No nos dice, no nos da indicación de una persona. El nombre nos dice la persona, Jesús, Yeshua, HaMashiach, Jesús el Cristo. Salvación es la, o sí, creo que es salvación, es Yeshua. Salvación, la salvación de Dios, o la salvación es la unción, el baño. Ahora, ¿a dónde íbamos con esto? Que es un tipo de Cristo, pero Otoniel más bien representa un tipo al segundo advenimiento. Ahora tengo que mencionar, nomás por si hay algo detrás de lo que menciono, que nos ayude a quienes nos ayude, como lo ha hecho y lo será. Porque tengo que decir y recordar que Cristo, que Yeshua, Jesús, el niño, nació de la Virgen María, manifestado como hombre, bebé, así como debe ser. No hay otra manera de ser manifestado en la tierra, en esta experiencia, sino a través de la mujer. Esta es una venida para mí. Quizás alguna otra gente pueda pensar diferente. Incluso podríamos decir que el momento que aparece Yeshua HaMashiach ungido, o sea, después de la tentación, y empieza su ministerio, ministro, se podría decir incluso eso, que es una venida. Porque Jesús o Yeshua de esta forma no había venido, no había aparecido, pero hay que no complicar las cosas. Pero después de la crucifixión, ¿qué sucede? Resucita al tercer día. ¿Qué es esto? Es una venida en la carne. Así es de que yo cuento esto como, si no tercera, la segunda venida. Entonces, ¿qué sucede? Va al Padre y nace de nuevo. Lichteferri, el hijo a quien da reverencia en 1980, no, 1892, y entonces eventualmente toma su lugar como, ¿cómo se dice? Ras, y luego Degesmach primero. Recibió otro título antes de eso, Begeron, no recuerdo, pero Lich, título uno, y luego recibe otro, y entonces. Lo voy a buscar porque bueno, no sé por qué. Creía no tener copias del libro, pero de hecho estoy
utilizando como referencia el libro de colorear, en el cual encontramos, bueno, no Dead Smudge, me equivoqué. Sí, era Dead Smudge. Bueno, entonces vemos Lidge y luego nombrado Dead Smudge, entonces Negus y luego pues Príncipe Heredero, Plenipotenciario y luego Negus, Rey y entonces últimamente Negus Negesh, pues, de Etiopía, Rey de Reyes de Etiopía. Y entonces lo que intentamos decir es de que la unción o el derramar del Espíritu sobre Cristo, o sea, el ser Cristo, el ser, ¿cómo lo podemos decir? Es casi como decir coronado, el coronado, quien fue coronado a través de, bueno, hablábamos de los advenimientos después de de resucitar, que vino, como yo testifico, la segunda vez, entonces va al Padre en el Espíritu. Y dentro del Padre, siendo uno con el Hijo, Haile Selassie primero, el ungido como Rey de Reyes en gloria, exalta a Cristo Jesús, a HaMashiach Yeshua, a través de su persona en el Espíritu Santo, para cumplir el título entregado a él por nombre, que se llamaba Haile Selassie, la primera fuerza de la Trinidad, perfecta unión humana y divina. En toda igualdad, semejanza, en una imagen, de acuerdo a su palabra. Ahora, esto sucede y esto indica la apariencia, el manifestar, la revelación, el apocalipsis. Esto representa el tipo del según de lo que muchos dicen el segundo advenimiento, y Otoniel, que se traduce a león de Dios, es más un tipo Cristo, pero un tipo Cristo de acuerdo al segundo, lo que muchos llaman el segundo advenimiento. Yo diría el tercero porque tiene mucho más sentido. Nacimiento del niño Jesús, muerte y resurrección, ya son dos. Tercera aparición a través de la primera fuerza de la Trinidad, Haile Selassie primero, libre del pecado y libre de las acusaciones, toda maldad eliminada de su cargo y entonces levantado perfecto para paz eterna, para salvación completa, afirmada y asegurada, confirmación. Entonces, Otoniel es un tipo de Cristo, pero más de acuerdo al león, obviamente, conquistador de la tribu de Judá. O sea, vean el nombre del libro. Metzhafen, Mesafent, es decir, el libro de los prevalecedores, de los, o sea, de los de la aristocracia, de la nobleza, de aquellos quienes han dominado, pues, los herederos, el libro de los herederos, y quien ha heredado, pues, el gusto y el honor y el placer de cumplir la palabra, más Moab, Bezazem, Neqet, Yehuda. Es el león conquistador de la tribu de Judá, porque aquí el león de la tribu de Judá ha vencido, ha triunfado para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ahora, continuando, dice aquí, y esta es otra indicación de que lo que testificamos es justo y exacto, que Otoniel, al tomar el Kiryat Sefer, la ciudad del libro, así como lo hizo pues el Hijo como el Padre, en el Espíritu Santo, amén. Entonces, ¿qué recibe Otoniel, el león de Dios? ¿Qué recibe por tomar Kiryat Sefer? Toma la ciudad, y recuerden que es la misma que la ciudad de los cuatro, es decir, Kiryat Arba, y es la misma ciudad que Debir, que significa santuario. Pues se convierte en el santuario después de tomar la ciudad de los cuatro gigantes. Y entonces, es decir, toma la ciudad del libro y recibe una esposa. Recibe por mujer a Aja. Aja es hija de Caleb. ¿Por qué sucede esto? Porque Caleb dijo, ¿quién tome la ciudad de Kiryat
o Kiriat Sefer, la ciudad del libro, le daré a él por esposa mi hija Aja. Caleb es el líder de la tribu de Judá, uno de los dos únicos sobrevivientes de que vivieron o salieron de Egipto la primera vez, el primer éxodo, que eran de 20 años, numerados arriba, listos para ir a la batalla. Yehoshua, es decir, Josué, era uno de ellos, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, y Caleb, hijo de Jefoné, kenesita, de Ceneseo, creo que lo traducen en español. Así es que representante de la tribu de Judá es Caleb. Caleb dice, quien tome la ciudad del libro, Kiriat Sefer, le daré por esposa a mi hija Aja, quien se levantó y cumplió con la declaración, o quien recibió, o quien llevó a cabo la ejecución de la proclamación, pues fue Otoniel, el león de Dios, el león de... ¿Y quién es? Porque puedo decir Otón, creo que la derivación de la palabra, no sé, el diccionario no la da por exacto, y no parece ser del hebreo, parece la descendencia ser de otra lengua, más se sabe que es la fuerza de Dios, pero no puede ser la fuerza porque la fuerza es Dios, así es de que no puede ser él o Jael, más Otni, creo que era Otni. Otni se basa como en la traducción a el león, y él es Dios, Elohim, Eloha, Elohei, él el singular, la fuerza singular, es decir, el león de Dios. ¿De quién? ¿Quién está representando la potencia? Caleb está dirigiendo al pueblo, líder de la tribu de Judá, así es de que en lugar de Dios es Caleb, y ahora no se confundan, solamente es decir, el intermediario de la potencia que es de arriba del otro mundo, del otro lado, a través de quien se manifiesta en la tierra, es quien actúa en lugar de Dios. Esto no es blasfema, no es locura, solamente es entendiendo que si Dios envía mensaje, ¿quién está en lugar de Dios en la tierra? El quien envía el mensaje. No es decir que el mensajero es Dios, pero es en lugar de Dios. El representante está frente a él, representándolo. Y un ejemplo de esto sería Moisés, tú serás para Faraón como Dios y Aarón será por ti como profeta. Así es de que no es plática de locura, es simplemente estando en un nivel espiritual suficiente maduro para entender esto, es cosa sencilla. Así es de que el león de la tribu de Judá o el león de Dios venció para tomar la ciudad del libro y que recibió lo que había dentro, la mujer, la promesa, recibió esposa, ajá. Ahora, ¿qué es la significancia de esto y cómo se relaciona a las venidas, al advenimiento? Pues es muy sencillo, Cristo Jesús es de tomar la esposa, la mujer, su mujer, pero ¿cómo va a suceder esto si no el Padre la presenta a la hora que el Padre le dé la gana? ¿Por qué? Porque esa es costumbre hebrea, el Padre busca al Hijo, esposa, y cuando al Padre le dé la gana, cuando él sepa que es correcto, le dice, Hijo, aquí está tu esposa. El Hijo no tiene decir en esto. Así es de que Jesús Cristo recibió esposa, no, fue fiel y se permaneció sin contaminación, o sea, no tuvo mujer, pero ahora el Padre, después de resucitarlo, vemos que le entrega por herencia a su mujer. Entonces, por esto podemos confirmar una segunda vez que Otoniel es una representación del Hamashiach, pero de acuerdo a su carácter como rey de reyes. ¿Y dónde fue el lugar donde se ejecutó esto de acuerdo a la voluntad buena que es de Jehová Elohim, creador que es bueno? En Etiopía. ¿Porque yo lo digo? No, porque así sucedió. Y problema con esto es tener problema con Dios. Yo no hice esto, yo no causé que esto fuera. Así sucedió, porque así Dios lo quiso. Quien tenga problema con esto, pues tiene problema con Dios. Y
desafortunadamente la mayor parte del mundo tiene problema con aceptar que Dios hizo lo que le dé la gana. Continuando, podemos, pues, otra cosa, porque nos da una, el tipo nos da una lista de jueces y da más o menos como, les voy a dar un ejemplo, dice, oh, Ehud, es un tipo de Cristo como el capar, es decir, la cobertura o el cubrir. Y esto se traduce como la, creo que en español es, lo traducen como reconciliación, el atonement, el ser uno, como el día de Yom Kippur, Kapar, el día de la reconciliación. Entonces nos dice este tipo al quien utilizamos como en parte referencia nuestra, que nos ayudó a organizar el material, Ehud es un tipo de Cristo de acuerdo al Kippur, al Kapar. Al cubrir o capar o tapar nuestros errores y reconciliarnos con Jehová, es decir, llevarnos a ser uno. Y dice, dice Abimelech es un tipo de anticristo, contrario a lo que es. Dice Jefta es un tipo de Cristo de acuerdo a nuestra redención, pero notable y en particular para nosotros como Rastafari por obvias razones. Débora y Barak. Barak se puede, y me imagino que desciende de la raíz que significa bendición, porque Baruch, Barak, es una bendición. Y Débora, creo que significa abeja. Me recuerda de la lipela, pero la raíz es Dabar, palabra. La palabra y la bendición. La palabra es la bendición. La bendición a través de la palabra es un tipo de, es un tipo de lo que encontramos en Génesis 3. 15. Ya hemos hecho presentaciones respecto al tema. ¿Y qué sucede? Sucede que la mujer, la simiente de la mujer, derrota a la serpiente, le aplasta la cabeza y la serpiente le pica los pies. ¿Y qué, por qué es tan significante esto para nosotros como Rastafari? Pues porque en este caso, de acuerdo al libro de los jueces, es Yael. Yael es la mujer quien pues traspasa pásame el martillo y pásame un clavo, le traspasa un clavo por la cabeza de Cícera, y en este caso de César, del Kaiser, del falso rey de reyes, del emperador del mundo que es no elegido de acuerdo a la voluntad que es buena de Jehová nuestro Dios. Y por esta razón es muy importante, porque pues vemos que Etiopía de nuevo en relación a Yael. ¿Por qué? Porque Yael es, creo que es esposa de Heber, si recuerdo correctamente, el cual es de la familia de los Kenecitas, que es suegro de Moisés. ¿Cómo que, o sea, si es suegro de Moisés, indica plenamente o claramente que la relación es con, si es su suegro, quién es su esposa? Zipporah. Zipporah es hija del suegro. Yetro es el suegro, Zipporah es etíope. Muy sencillo. Ahora, una cosa que dice el tipo es que el libro este de los jueces, como todos los otros libros, no es historia, aunque sí tiene el elemento histórico, pero es profético, a pesar de todo. Y pues ciertamente se justifica. Y creo que vamos a pausar. Y vamos a pausar. Ahora voy a incluir una cosa que nada que ver con el tema, pero a la misma vez como que sí. Hay un hombre en el libro de los jueces que aparece solamente dos veces. Un hombre con el nombre de Shamgar. Shamgar. Y aparece solamente dos veces en el libro de los jueces. Pero se menciona que creo que derrota o aniquila a no sé cuántos filisteos. El tipo este en la presentación dice que es un tipo de Samson. Ahora me da curiosidad porque no he hecho estudio o investigación de acuerdo al tema, pero lo primero que me vino a mente es de que un nombre secreto o una historia secreta para declarar que Samson tuvo un hijo. Y la razón que digo esto y nos conviene investigarlos por el Kebranekesh, la gloria de los reyes de Etiopía, es porque Samson, aunque parece ser derrotado,
triunfó en que tuvo hijo con Débora, con ¿cómo se llamaba su esposa? Con Delilah, y Delilah era princesa entre los filisteos, y por cuál razón su hijo, siendo nobleza, aunque se pudo haber visto como que los filisteos ganaron la batalla, y Jehová nuestro Dios ganó la guerra, porque entre la semilla de los filisteos está el simiente de Sansón a través de Delilah, infectando y derrotando al mal de los filisteos a través del bien de Jehová nuestro Dios. Entonces esto es importante porque incluso recordamos una presentación en la cual utilizamos el Salmo 87, si no estoy equivocado, donde dice, hace mención de Rahab, y Rahab es en relación a los kenecitas o a los ceneseos, a los de Cenes, y todos estos son en relación al suegro de Moisés, es decir, tienen conexión con Etiopía, Rahab. Y luego hace mención de Babilonia. Babilonia es, si no estoy equivocado, es Mesopotamia. Y Babilonia es Persia. Persia tiene conexión con Judá a través de Tamar. Farés, a través del hijo Farés. Y luego, a ver, vamos a ver. ¿Qué más? Ah, de hecho, en este libro de los jueces vemos que Mesopotamia era reinado por Cush, Reataín. Kush-Reataim, y Kush es, o Kushan-Reataim, es decir, y Kushan desciende de la palabra Kush, que es etíope, y si los etíopes reinaban en Mesopotamia, solamente demuestra que como en el principio Nemrut, que desciende de Kush, fue y empezó sus imperios hacia los ríos de la, ¿cómo se llaman los ríos allá? De Aram-Naharaim, es decir, los dos ríos, o los ríos en las altas tierras, ¿cómo se llaman? El Eufrates. El Eufrates fue habitado y empezó a ser poblado por Nimrod, descendiente de Cush, etíope. Entonces, ¿quién reinaba esas ciudades en el área de Babilonia, de Mesopotamia? Pues Etiopía. Entonces vemos la conexión Babilonia, Mesopotamia, Persia, etíopes. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra mención hay? Y Tiro, también se menciona de Tiro, y hicimos la conexión con Tiro porque Tiro tiene mezcla con Israel, aunque ahorita olvidamos los detalles, con la tribu de Dan, de acuerdo al libro de Primer Reyes o Segundo, no, de acuerdo, sí, Primer Reyes o Segundo Crónicas, tiene mezcla porque Salomón llama a un tipo de Tiro para que construya el templo, pero ya olvidamos los detalles, cómo justificamos ese clamo. Entonces hace mención de Rahab, de Babilonia, Persia, de Tiro, con Palestina, con los filisteos. Entonces aquí vemos la conexión de Samson, de Laila, y cómo se infiltra. Entonces los filisteos también son israelitas en parte, y entonces aquí de todos estos, de todas estas ciudades, mezclas entre pues de las naciones, Israel, he aquí Etiopía, con este nació él. Entonces, ¿qué dice? Que de todas estas cinco naciones mezcladas, Israel con naciones, en Etiopía nació él. Entonces vemos la clara conexión, y ya nos desviamos un poco. El punto era de que Shamgar, no sabemos, quizás estemos equivocados con nuestra hipótesis o nuestra sospecha, no importa. El punto es de que alborota el pensamiento a una cosa positiva, una cosa que nos beneficia y nos da más que pues riquezas en lo que es bueno para el individuo y para el ser colectivo. Entonces es algo que estudiar, pero me da sospecha de que es una referencia, una indicación de que algo sucedió aparte de Samson en relación a la situación con los filisteos. Entonces, y otra cosa, filisteos, creo que si estoy correcto, puedo decir que filisteos es en relación a la palabra falasha, lo cual significa el esparcido o el esparcido, el exiliado, el que está lejos, el no abandonado, pero el exiliado, perdido, el expulsado, los falasha,
Entonces, Filistea, Palestina, Felestina, Palasha. Hay conexión, hay relación más. Por ejemplo, nosotros en este caso, de acuerdo a la carne, seríamos Palashas porque estamos exiliados de la tierra, pero en realidad somos nosotros habitantes de la tierra porque prefiero ser fuera de la tierra física y estar en Dios, o sea, en verdad y en espíritu, que estar sin Dios y ser falacia de Dios y estar en una tierra que pues no me conviene, no me beneficia en nada porque ni interés en Dios iba a tener. Mejor, o sea, acá a lo lejos, pero estando por dentro cercas a Dios, que estar en una tierra que no sirve de nada y estar lejísimos de Dios, pretendiendo por error o ignorancia. Que estar en una locación geográfica sobre este planeta es de aumentar algo de tan gran significancia como ser llamado obtenedor o poseedor de alguna promesa. Es vanidad. Mejor la pobreza y estar rico en lo que realmente cuenta, en lo que es eterno, y no ser rico en lo que no vale la pena y no es más que por un segundo. Uno parpadea los ojos y se acaba la vida, más uno que es eterno, pues vive para siempre. Entonces, vamos a pausar. Todavía nos queda muchísimo por repasar, pero pues testificamos que estamos muy satisfechos con esta presentación. Damos gracias al más alto Yahweh Elohim. Todo posible por el que nos ha llamado, Jalí Selassie primero, en luz de Cristo, a quien nos ha llamado a servir, Yeshua Mashiach, en el Espíritu Santo que nos ha brindado con más de lo que se puede, las palabras del hombre pueden expresar. Así es que momento de silencio, amén, amén, shalom, bendiciones al querido y a la querida Rastafari y a todos quienes nos acompañan.